Bajo el lema En defensa del río Tajo, unidos por el agua, cerca de 15.000 personas participaron el sábado en Talavera de la Reina en la concentración que tuvo lugar en defensa del agua para Castilla-La Mancha. Este acto, impulsado por los socialistas de la región, contó con la presencia de representantes de un millar de asociaciones y colectivos procedentes de todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. A la cita no faltó el presidente regional José María Barreda, quien destacó que nuestra lucha por el agua está dando sus frutos. Y ahora quiero decir que la lucha permanece y que vamos a dar la batalla cuenca a cuenca, plan a plan, defendiendo el Tajo desde la cabecera hasta la desembocadura. Barreda, que quiso dar las gracias a todos los asistentes a la concentración, destacó la importancia de la unidad para que se escuchen las reivindicaciones de Castilla-La Mancha en todos los lugares y en todas las instituciones de nuestro país, y señaló que la lucha va a continuar. Y ahora quiero decir que la lucha permanece y que vamos a dar la batalla cuenca a cuenca, plan a plan, defendiendo el Tajo desde la cabecera hasta la desembocadura. Por último, quiso dejar claro su compromiso con nuestra tierra y, a diferencia de lo que ocurre con los dirigentes políticos como la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, Barreda proclamó su defensa a ultranza de los intereses de nuestra comunidad autónoma. Quiero que sepan todos en Castilla-La Mancha que yo, como presidente, siempre estaré dispuesto, con la cabeza bien alta, a defender nuestros intereses, diciendo lo mismo en Toledo que en Madrid, en las Cortes de Castilla-La Mancha que en el Congreso de los Diputados, aquí y en Murcia, aquí y en Valencia, porque yo solo me debo a Castilla-La Mancha, como vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Los participantes, en un ambiente festivo y reivindicativo, pusieron el acento en seguir reclamando la concienciación social a la hora de luchar por un recurso que es de todos los castellano-manchegos y que, por tanto, a todos nos toca defender. En este mismo sentido se pronunciaron los agentes sociales de nuestra región que, convocados a la Mesa del Agua en una reunión previa a la concentración, destacaron cómo solo desde la unidad Castilla-La Mancha puede alcanzar sus objetivos. Así, para el presidente regional de las Cámaras de Comercio, Fernando Pérez. Ya es hora que en este territorio, en Castilla-La Mancha concretamente, pues nos movilicemos, apoyemos, estemos unidos todos en torno a este recurso que lo necesitan las empresas para su crecimiento y para su desarrollo. Por su parte, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, añadió una reivindicación más. La Confederación Hidrográfica del Tajo y del Júcar, creo que alguien de Castilla-La Mancha debería estar representando intereses. Es una demanda que tenemos que empezar a tomar en serio y hacer en el Ministerio para que nadie controle por nosotros un recurso que nosotros necesitamos más que nadie. En la reunión de la Mesa del Agua también estuvieron presentes los representantes de las organizaciones agrarias, de la Universidad Regional y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Por otra parte, los alcaldes de Talavera y de Toledo, ciudades que atraviesa el Tajo, apelaron a la unidad en la defensa de los intereses regionales. Para el primer edil talaverano, José Francisco Rivas. En ese mensaje de unidad podamos decir fuerte y claro, con rotundidad, a España, a las regiones de España, en Castilla-La Mancha, desde Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina, que el trasvase Tajo Segura no puede seguir siendo una realidad en este siglo XXI. Por su parte, el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, insistió en que aunque la batalla va a ser de largo recorrido, que aunque vamos a tener que mantener la tenacidad, cada día hay más gente en Castilla-La Mancha que tiene claro que el agua es la vida y el agua es nuestro futuro. Me gustaría que lo tuvieran claro también todos los responsables políticos. Francisco Pardo, presidente de las Cortes Regionales, quiso destacar la movilización social que se ha producido en la defensa del agua. Nuestros intereses hídricos en la cuenca del Tajo tienen que respetarse. Y por tanto, yo creo que es necesario hacer un llamamiento a la movilización social, a que cada vez haya una mayor conciencia en la defensa del agua. También los presidentes de las Diputaciones Provinciales de Toledo y de Ciudad Real, José Manuel Tofiño y Nemesio de Lara, destacaron la importancia de la concentración de Talavera. Para Tofiño. Estamos en una provincia que el Tajo es su principal, una de las principales fuentes de riqueza, como el agua lo es para toda Castilla-La Mancha. Y queremos desde la provincia, desde todos los municipios de la provincia, agradecer este esfuerzo de la sociedad toledana y de la sociedad de Castilla-La Mancha.
A nosotros nos gustaría también el consenso y el apoyo de todas las fuerzas políticas. Vamos a hacerlo como lo hicimos ya en el Pleno, solicitándoles su apoyo. No pudo ser así, lo volveremos a hacer otra vez. Por su parte, de Lara calificó la concentración como una iniciativa de solidaridad. La de apelar a que el agua es un bien que merece ser disfrutado por todos, pero no ha arrebatado unos pocos para que lo disfruten otros. Como acto final a esta concentración, el periodista y presentador Constantino Romero leyó el manifiesto del agua firmado por cerca de 1,000 asociaciones y colectivos de Castilla-La Mancha. En dicho manifiesto se reconoce como derecho de nuestra región el disfrutar de agua en cantidad y calidad, y se exige que el plan de cuenca del Tajo tenga en cuenta el mantenimiento de los caudales ecológicos, los crecimientos demográficos presentes y futuros, los desarrollos económicos e industriales y la mejora y ampliación de los regadíos. Y como mensaje final, se instó a todos los partidos políticos, instituciones, organizaciones y asociaciones a dejar a un lado la ideología y hacer un frente común para conseguir estar unidos en la defensa del agua para nuestra tierra.